¡Hey! Muy buenas cabrícolas, bienvenidos a Codita Gaming, soy Pat y todo y esto es Factorio. Sí, sí, están funcionando nuestras fábricas, los packs rojos empiezan a fluir y ahora tenemos que continuar. Para eso nos hace falta, entre otras cosas, uno de estos. Y ahora ya tenemos cables. Cables que están surtiendo esto, que va a empezar a trabajar. Pero claro, nuestro problema es que no podemos hacer los inserters porque no podemos conseguir el material necesario, ya que necesitamos una fábrica de nivel 2. Y para eso necesitamos terminar algunas tecnologías, pero que como veréis, se van a hacer realmente rápido con el sistema que tenemos aquí. Por cierto, esto está mal. ¿Por qué está mal? Porque no hemos dejado hueco para esto. ¿Qué vamos a hacer una vez que terminemos estos inserters azules? O sea, esta fábrica de azules. De azules, de verdes, que diga. Pues vamos a empezar a pensar en defensas, porque nos van a hacer falta. Ahí tenemos, siguiente paso, fábricas azules. Vale, vamos a ir preparando aquí los inserters y palitos, necesitamos muchos palitos. ¿Veis que esto siempre fluye? Y el cacharro azul realmente renta, porque es que si no, no podríamos hacerlo funcionar, es así de fácil. Por cierto, ¿qué tal estamos de energía? Estamos ya empezando a ajustear, ¿eh? A ver, realmente... mira, puta locura. Cagada brutal. Menos mal que lo hemos solucionado a tiempo. Claro, esto es de salida. Este no nos hace falta para nada. Y ahora nos faltan los de salida aquí. No, los de entrada, perdón. Qué liada, hemos hecho qué liada más estúpida. Vale, pues terminado. Y ahora vamos a empezar a hacer cosas de defensa. Por ejemplo, los muros. Palito, palito aquí. Palito aquí. Cuando terminemos los muros y las primeras armas que vamos a utilizar, lo siguiente, que ya veis que es rápido. Lo siguiente, vamos a investigar el acero. A ver, estos quiero que sean de estos. Y ahora... bueno, esto está siendo rápido de cojones. Cero. Vale. Siguiente paso. Fábrica azul, por favor. Tenemos que ponerla aquí. Y vamos a revisar un poquito también nuestra producción de acero y... acero y... vale, y ahora tú me haces los inserters. Eso es. Eso es. Y ahora este debería picar y empezar a hacer cositas verdes. ¡Claro que sí! Por cierto, aquí no están llegando los... muy bien, muy bien. A ver, esto nos vendrá bien en un futuro, de momento es demasiado precipitado. Esto sí. Nos vamos a quitar ya de en medio los palitos malos. Pero ahora lo que tenemos que hacer es empezar la producción de piedra. De piedra en bloques. Aquí pensaba traer la línea del cobre, si os acordáis. Pero a cambio lo que voy a hacer, por cierto, esto queda así muy feo. Lo que vamos a hacer es esto, que de esta manera queda un poquito más bonito. Todo lo podemos quitar de aquí. De hecho, ¿a qué mierdas hemos hecho esto? No nos hace falta para nada. Ah, ya sé por qué lo hemos hecho, porque pensamos traer esto y luego esto traerlo por aquí. Pero bueno, si lo podemos hacer así, mejor, ¿no? Más fácil. Y queda un poco de hueco, pero bueno, si en un futuro necesitamos más de estas, las ponemos aquí y nos curamos en salud. Bueno, 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 pues esto está funcionando de vicio. Esto está funcionando de vicio. Hemos dicho que el siguiente paso es traer piedra. Para eso vamos a necesitar cantidades industriales de esto. Y por cierto, vamos a poner aquí un cofre, como siempre, para... para dejar cosas, en este caso el cobre.
Que como veis tenemos cobre, vamos, para parar un tren 2 y 3. A ver, piedra, teníamos la beta allí a tomar por saco. Con lo cual va a costar un rato largo traerla. Pero bueno, tenemos que hacerlo. Aquí viene la segunda del hierro. Aquí tendríamos un hueco y vendría por aquí. Esto lo quitamos. A lo mejor hace falta, sí. Vamos a meter cámara rápida mientras quito estas mierdas. Y enseguida volvemos. Hemos tenido una potra tremenda con esto, porque fijaos. O sea, no nos va a pillar ni una sola zona mala. Qué suerte. Necesitamos otro para esto, o lo podemos cambiar de sitio simplemente. Ponerlo aquí. Si esto lo cambiamos y lo ponemos aquí, ya está. Vale, pues vamos a hacer esto. Vamos a quitar esto. Y con esta veta de piedra, pues vamos a hacer lo mismo que la otra vez. Vamos a buscar un poquito la manera más óptima de colocarlo, que sería en cuatro filas, así que vamos a tirar por aquí. Una. Podríamos explotar esto al máximo, aunque realmente tampoco nos va a merecer la pena. Pero bueno, podríamos hacerlo, sí, ¿por qué no? Con lo cual vamos a necesitar bastantes más. Con lo cual voy a meter un poco de cámara rápida y cuando esté todo esto volvemos. Hasta ahora. Y bueno, va a haber bastante, bastante piedra, ¿eh? Muchísima más de la que vamos a utilizar. Con lo cual, pues bueno, la piedra es un material bastante secundario, vais a ver que lo vamos a utilizar para una serie de cosas muy, muy concretas y nada más, como son hacer muros, pavimentar nuestra base y esas cosas, que lógicamente, pues, se hacen con piedra. No me jodas que la he liado en algún momento. Sí, la hemos liado desde el principio, así que vamos a hacerlo otra vez. Pues la hemos hecho mal desde el principio. Porque esos tenían que ir un poquito más arriba, lógicamente. ¿Cómo vamos a organizar esto? Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, si no he contado mal. O sea, podríamos hacer, por ejemplo, 10 por cada lado. Más o menos yo diría que meter una línea principal aquí sería lo suyo, ¿no? Directamente, algo así. Y que aquí ya girase y viniera a colisionar aquí. Vale, entonces, lógicamente esto tenemos que girarlo. Y vamos a hacer grupos de 4 en lo posible. Sería algo así. A ver, este y este. Estos dos son huevito. Vamos a ver. Podríamos venir por aquí.
Esto podríamos hacerlo de otra manera, que sería, por ejemplo, que todos girasen hacia lo mismo, en plan línea paralela, que viniera por aquí y se uniera por aquí. Sería la otra opción. Lo que pasa es que eso nos va a generar un problema, yo creo. Sí. Otra opción que se me ocurre, que va a ser bastante... Puede ser bastante interesante, sería la siguiente. Bueno, vamos a continuar ya de cualquier manera. A ver qué os parece. Sería ir saliendo aquí una línea doble. En principio por aquí no vamos a necesitar nada más. Con lo cual, traemos por aquí una línea doble. Hasta aquí. Aquí metemos otro splitter y de aquí ya vendríamos hacia abajo. No, vamos a hacer que venga. Y entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues de la otra manera. Esto por aquí. ¿Vale? Y entonces esto vendría aquí para poner aquí otro splitter y tener ahí toda la combinación. ¿Vale? Pues eso podría ser una opción. Ahora tenemos que traer suficientes cosas hacia aquí. Que sería con esto, ¿no? Metemos aquí otro splitter. Y aquí igual, lo mismo. Y este, bueno, solo es uno. Podemos hacer que tranquilamente vaya así. Y en principio con esto debería ser suficiente. Me gustaría traer los palos estos. El problema es que necesitamos acero y todavía no lo tenemos. Así que vamos a tener que tirar de los normales y corrientes. Que no sé si tenemos demasiados. A ver, aquí. Y vamos trayendo. Y vamos a necesitar alguno más. Vamos a seguir. Vale, creo que están todas. Sí. Vale, pues ahora evidentemente hay que hacer que esta piedra primero se estabilice, ¿no? Que podría ser aquí, por ejemplo. Vamos a poner también un cofre. Y ya tenemos piedra. Vamos a hacer unas pocas más de estas porque nos va a hacer falta seguramente. Y vamos a ver cómo está el tema de la cuenta. Madre mía, madre mía, madre mía. Tenemos un problema, ¿eh? Tenemos un problema grave que vamos a tener que solucionar rápida y eficazmente. O nos van a dar por saco de momento. Vamos a mejorar también nuestras armas porque si no... Bien, ¿dónde vamos a colocar el tema de la producción de piedra? Pues se me ocurre que aquí podría haber sido un buen sitio, pero no nos cabe. Vamos a necesitar 5. 5, 5, 5. Bueno, aquí realmente es que no nos entra. Podríamos hacerlo aquí en paralelo. Para eso vamos a necesitar, en primer lugar, vamos a continuar por aquí y vamos a hacernos una ametralladora. Y vamos a hacernos unos pocos de estos. Vamos a poner la munición ahí.
esto por aquí, esto por aquí y esto por aquí. Vale, usamos esto aquí, esto aquí, esto por aquí. Y el problema ahora sería que hay que combinar esto con carbón. Pero eso debería ser relativamente sencillo. A ver, espérate un momento aquí. Por ejemplo, si nosotros ponemos un... Sí. Mira, fijaos lo que se me ocurre hacer. Vale, vamos a meter aquí... Necesito un par de splitters. Vamos a hacer lo siguiente, vais a ver. Aquí necesitamos un splitter. Entonces, vamos a hacer que haya carbón. Bueno, ahí justamente no, tiene que ser aquí. De hecho, vamos a quitar esto un momento. Bueno, este no. Este justamente estaba bien. Y a ver cómo lo hacemos. Evidentemente tiene que haber algo de carbón que suba para arriba. Aunque esta línea de carbón después no va a existir. ¿Por qué? Porque el carbón va a tener dos líneas principales. Entonces esta no va a ser una. Vale. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a mezclar piedra con carbón. De manera que yo necesito que la piedra vaya hacia arriba, un lado solo. ¿No? Mientras que el carbón necesita un splitter. Eso es. Solucionado. Y claro, esto no tiene ningún puto sentido si no le ponemos otro de estos. Vale. Y ahora sí, tenemos aquí nuestros hornos. Vamos a poner 5 con 5 inserters, una línea de salida. Y quiero que fabriquen de estos, stone bricks, que tardan 3,5 y necesitan 2, con lo cual con un insert, con un inserter normal debería servir. ¿Qué nos falta? Nos falta un sitio donde almacenar, así que vamos a coger uno de estos y ahí tenemos ya nuestra producción que vamos a poner uno rápido porque si no, me parece que esto no va a ser suficiente. Vale, pues ya tenemos aquí nuestra producción de piedra. Esto es temporal, esto va a durar lo justo porque realmente esta zona va a cambiar mucho cuando nos podamos librar de esta zona del cobre y tal. Esto en principio sí que va a ser así, más o menos. Y esto de aquí también, o sea, estas dos líneas están aquí, pero la del carbón de aquí va a desaparecer. Y la de piedra, pues de aquí la podremos mover a donde queramos. Aquí ahí tenemos bastante espacio para hacer cositas como la que estamos haciendo aquí. Que básicamente, pues ya veis cómo funciona. Ya veis cómo funciona. Si la piedra la necesitamos para otra cosa, pues ya la podemos sacar de aquí. Pero bueno, de momento lo que me interesa es que la producción de cobre está muy bien. Y la de hierro... empieza a flaquear un poco. Bueno, aquí este lado está completamente caído, o sea que no. Realmente no es que flaquee. Tenemos una sobreproducción muy, muy, muy grande. Vale, siguiente paso. Ametralladoras. Bueno, estas las podemos hacer a mano, pero necesitaremos algo de munición. Fábricas de munición que necesitan hierro únicamente. Pero si hacemos de estas... necesitamos acero, así que esa es nuestra siguiente prioridad. Hacer unas fábricas de acero. Y las fábricas de acero podrían venir también desde el hierro que podemos sacar de aquí. Es que esta zona es muy buena para hacer todo esto. No podemos hacerlo ahora,
porque no nos cabe. Pero lo que sí podemos hacer es quitar todo esto, que de momento no nos vale para nada. Y tirar en otra dirección, vamos a ver. Necesitamos mezclar carbón y hierro. Carbón tenemos aquí, podríamos sacar de aquí, que pasara para esta zona. Intentar hacer la misma jugada con el hierro. El hierro va a venir de aquí. Con lo cual, vamos a meterlo por aquí. Y tenemos aquí esto. Tenemos ya carbón y hierro. Y vamos a sacar una línea que venga por aquí con los dos. ¿Cómo lo hacemos? Vale, pues... si hacemos esto... No. Cuidado. Si hacemos esto... A ver... Quiero que vaya el hierro por un lado y el carbón por el otro. Si yo pongo esto aquí... Y pongo aquí al hierro... El hierro solo va por un lado, por el lado exterior. Con lo cual, si yo pongo aquí esto... Y hago así... Es que es maravilloso. Es que es maravilloso. Vale, vamos a hacer cuatro de estos. 1, 2, 3, 4. ¿Y qué necesitamos para hacer acero? ¿Dónde hostias está el acero? Aquí. 5 iron plates. Y tarda un puto huevo y medio. Así que bueno. 1. Vale, y necesitamos 10 de estos. Uno de estos. Seguramente esto que estamos haciendo no es una maravilla de la técnica de la optimización, pero bueno, si vosotros tenéis una idea mejor, por supuesto, tenéis abierta la caja de comentarios para explicar cómo lo haríais vosotros. Y, por supuesto, si es una idea que me parezca potente, pues lo haremos así, por supuesto. Ya sabéis que en este juego puedes cambiar las cosas una y otra vez, cuantas quieras. Vale, vamos a poner aquí un inserter. Y ya tenemos producción de hierro y ya tenemos producción de acero. De momento el acero lo vamos a utilizar para nuestros propios fines, pero deberíamos ir investigando ya alguna cosita como los hornos mejorados... y aumentar nuestra producción, pero ya os digo que es que ahora lo que más me preocupa son los enemigos. Vamos a buscar una buena zona para empezar a preparar una defensa. Una zona importante sería por aquí. Vamos a buscar... Voy a hacerme un poco de munición por si acaso. Podríamos hacer una fábrica de muros también, que no tardan mucho. Pero bueno, vamos a buscar un área que... fuese fácilmente defendible. Pero vamos a ver. Mira, aquí ya está. Esto lo podemos cerrar prácticamente por completo. Vamos a buscar, por ejemplo, algo así, ¿no? Por aquí pueden pasar, así que si cerramos que sea algo así, sería lo más lógico. Una recta completa desde ahí hasta el otro lado. Para eso vamos a necesitar muros a casco porro. Lo que pasa es que los muros tardan poco en hacerse, también te digo. Así que a lo mejor ni siquiera nos hace falta. Vamos a probar. Vamos a ir haciendo muretes por ahí. Y luego ya haremos... armas que defiendan estos muros. Vamos a hacerlo por encima de la... de la estación de cobre. Y ya os digo, la idea sería desde aquí.
Una línea recta súper loca que, como veis, va a requerir una cantidad de muros absolutamente alucinante. Pero bueno, esto lo podemos hacer fuera de cámara, así que, en principio, esto tardará un buen rato. Bueno, estamos empezando a estudiar los nuevos hornos, porque básicamente nos van a permitir trabajar más rápido y sacar más cantidad de material mucho más rápido. Así que eso es lo que vamos a intentar. De todas maneras, vais a ver que esta cantidad de muros, pues no es suficiente, no es suficiente. Y además, no cuadra exactamente con lo que tenemos ahí en este istmo. Con lo cual, bueno, pues tenemos que hacer ahí un piquito para arriba, pero bueno, no es demasiado importante. Y nos va a proteger bastante bien, cuando tenga armas, de toda la zona superior. Lo que pasa es que, claro, ¿cuántas armas poner? ¿Cómo abastecerlas de material? ¿Cómo abastecerlas de munición? Pues esto ya son cosas que tendremos que ir resolviendo. Entonces la idea es mejorar estos hornos lo primero de todo. Porque fijaos, vamos muy lentos. Pero bueno, podemos hacer, por ejemplo, unas granaditas, podemos hacer alguna cosa. Y, por ejemplo, podemos intentar, para ir cerrando el capítulo, ir a acabar con esta base de aquí, antes de que crezca. Así que vamos a hacernos estas granadas. Y vamos a hacernos algo de munición. Que podemos ir haciendo por el camino. Vamos a hacer de esta, que es mejor, evidentemente. Esta pistola nos la vamos a guardar aquí. Creo que hay una manera de destruir cosas y convertirlas en materiales en bruto. Pero todavía no sé, así que de momento tendremos que conformarnos con quedarnos con cosas sueltas, tipo pistolas y eso. Ah, o sea, las granadas yo las tiro así, vale. Me estoy acercando peligrosamente y todavía no tengo la munición mejorada. Fijaos, esta munición hace 2 más 0,4 y esta hace 5 más 1, con lo cual la diferencia es sustancial. Y estamos viendo ahí, fijaos, lo estáis viendo, ¿no? Aquí hay algunos malos sueltos, vamos a ir a por ellos. Ahí están. Uy, nos reventan. Por cierto, podríamos hacernos un poco de armadura, ¿no? ¡Me cago en la puta! ¿Qué es eso? Me voy a morir. Dios, me voy, me. Madre mía, pues me parece que la cosa está chunga, ¿eh? Vamos a coger algunos peces. Uf, me muero mucho. Pues, madre mía, o sea, ojo. Vamos a necesitar armadura, pero muchísima armadura. Uf, yo nos consideraba más fuertes, ¿eh? Y nos han dado una paliza, una base de mierda. O sea, nos ha dado una paliza esto. Imaginaos cómo es esto. Suerte, recuperamos vida. Voy a poner otro radar. Vamos a quitar de esto. Vamos a poner por lo menos otro radar. Y dame. Dame de esto, vamos a ir haciendo muros también. Y este otro radar vamos a ponerlo, por ejemplo, aquí en esta esquina, que, bueno, pues es una esquina ya muy esquinada. Valga la redundancia. Eso es. Y en el próximo capítulo vamos a continuar con nuestras defensas. Vamos a cambiar los postes eléctricos, que os acordáis, ya habíamos desbloqueado los nuevos. Fijaos en la producción del cobre, ¿eh? Muy bien. Tenemos los nuevos postes eléctricos y eso nos va a permitir, bueno, pues, que las cosas estén mejor puestas, básicamente, porque ahora mismo están un poco mierda, sinceramente. Seguramente mejoremos también la producción de carbón y de hierro, sobre todo la de hierro, nos va a hacer falta si conseguimos los nuevos hornos. Vamos a ponernos unas armaduras un poquito en condiciones, porque nos han metido una paliza en un momento que no es ni medio normal. Este muro va a ser de varias, o sea, de una densidad mayor, va a tener varias capas,
Pero de momento, pues lo que podemos hacer es esto. O sea, no tenemos una capa, vamos a pedir dos, no. Vamos poquito a poco. Y tendremos que hacer puertas y tendremos que hacer muchas cositas. Ahí tenemos los hornos, vamos a hacernos las armaduras. También hay torretas láser que en vez de munición consumen energía. Supongo que serán mejores. Mira, más armadura. Pesadilla. Bueno, ya me he quedado sin. Así que vamos a volver y... Esta armadura nos da un 3,30%, 2,20%. Nah, esto es basura, me parece a mí. Es basurita. A ver, por ejemplo, esto lleva la de nivel 3, que podríamos hacerla, y nos da una armadura modular, pero esto necesita cosas que no tenemos. ¿Y esto qué es? ¡Ah! Esto lo podríamos hacer. Que dispara también, bueno, eso podríamos hacerlo. Pero fijaos, ¿veis? Esto no está funcionando, con lo cual mejorarlos de momento no merece la pena. Y los de hierro tampoco, pero estos sí. Así que eso es lo que vamos a hacer para terminar el capítulo. Vamos a sacar unos hornos de estos, que serían 10. Se hacen bastante rápido y vais a ver que van a mejorar la producción. Una auténtica barbaridad. De hecho, tanto es así que probablemente vamos a tener que cambiar los inserters. A ver. Creo que es el doble, ¿no? De producción. Vamos a ver. Esto tiene uno y esto tiene dos, vale. Uno de estos tarda 3,5. Entre 2, 1,5. Y necesita 2 de piedra, con lo cual no hace falta mejorar la producción. Porque esto es suficiente. Ahora mejoramos estos. Vale, entonces, una de hierro, una de acero, perdón, necesita 17,5, pero necesita 5 placas. ¿Vale? La mitad de 17,5 serían 7,5 aproximadamente, bueno, más, un poco, 8 y pico. 8 y pico y necesita 5 placas, con lo cual tenemos más que suficiente con un inserter normal. Lo que a lo mejor nos falta es aquí un poco de capacidad de salida, pero bueno. De momento, vamos a dejarlo así. Vamos a terminar el capítulo por aquí, que espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.